Vean, también mi mamá diciéndole glorieta a esto, que le estoy diciendo que aquí se llama kiosco. Bueno, allá se le dice glorieta. Exactamente, ya yo les he comentado en video que allá le decimos glorieta. En Holguín, en la ciudad de Manzanillo, en Gran Mayuno. Y es de hecho como el símbolo de esa ciudad. ¡Bienvenidos al kiosco! Y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Mundos Rotos. Ahora mi mamá sí se va a animar a hacer su dancita aquí. Espérense, espérense. Ahora la va a hacer. Pero primero que nada, bienvenidos a este nuevo video. Es la continuación del video de El Castillo de Chapultepec. Que si no viste, corre a verlo. Porque mi mamá está asombrada con todo lo que vio en ese maravilloso lugar de aquí de México. Y ahora vamos a seguir nuestro recorrido porque hay que pasear otro poquito más. Y ya van a estar viendo lo que vamos a hacer el día de hoy en el video. Por lo pronto, suscríbete si aún no lo has hecho. Es gratuito y así nos puedes ayudar mucho. Y ya sabes, tienes nuestro cariño, eso de cajón. Entonces, pues nada, bienvenidos a este video. Esperemos que te lo disfrutes de verdad y nos acompañes hasta el mismísimo final del mismo. Y a continuación, tarararán, damas y caballeros, les presento a la bailarina Anelis. No, yo no soy bailarina. Yo dije que iba ahí en el césped verde, era descalza. Y ahora aquí vamos. También te puedes quitar los zapatos, no, sin problema. Es madera también, es contacto con la naturaleza. Venga, yo no sé bailar, yo no sé danzar. Sí sabe, yo te voy a enseñar. Espérate, espérate, sí lo va a hacer, sí lo va a hacer. Dale una vueltecita ahí como una bailarina. Tú sabes, yo tengo un video donde tú sí sabes. Yo no sé bailar, yo no sé danzar. Mira, lo estás haciendo bien. Una vueltecita así tipo bailarina. Si me caigo. No, te vas a caer y si se cae te paras. Vamos allí a correr para ver si me sube energía por. Ok, vámonos entonces. Esto es un monumento histórico a los defensores de la patria. Bueno, ahora sí te puedes quitar los zapatos. Para que estés en contacto con la naturaleza. Puedes dar una carrerita. Ella merece la risa. Merece ver días de luz infinita. Ahogarse en la felicidad más pura. Merece ser remolcada por su esperanza en Dios hacia un mundo de amor. Amor indeleble. ¿Qué se siente andar así descalza? Libre. ¿Vas a seguir corriendo? Descalza. Bueno, síguele. Aprovecha tu libertad. Siéntate como una niña. Solo cuidado no pises una espina. Esperemos que no haya ninguna aquí. La eternidad siempre ha parecido que se nos escapa. Pero un día ella dejará de huir. Anidará sobre el deseo del corazón. Y ya no habrá más dolor. Miren esta planta que me encontré, está dura, y si pincha un poquito las puntitas, ¿qué será? ¿Será de este árbol? Ah, parece que sí, que cae del árbol, y vean, ahí están. Dice mi mamá que van a pensar que ella está loca, ya yo le dije que todos tenemos un poco de locura. Claro. Y si quieren pensar que estás loco, por que te sientes bien, porque eres feliz y lo expresas, que piensen lo que quieran. La gente amargada deja que piense lo que quiera. Sí, nunca se queda bien con todo el mundo. Y bueno, como yo no soy de azúcar, no puedo caerle bien a todos. No, ni el azúcar le cae bien a todos tampoco. ¿Aquí se come mucho azúcar, Rupert? Aquí sí la gente le gusta el azúcar. Pero ya ves, gente diabética a la que ni el azúcar le cae bien. Bueno, pero mira, ya los viejos míos, los dos son diabéticos y como les gusta el azúcar. Les gusta, ¿eh? Le encantan los dulces. Sí, hay que ir, bueno, para que les lleves dulces, pero con medida, porque no, tampoco deben comer mucho. Que hay varios dulces que vienen como para diabéticos. ¿Sí? Con menos azúcar, igual que refresco. Eso me estaba el refresco gustando. Lo hay reducido en azúcar, sí, que hay o sin también. Azúcar. Fíjate que la Coca-Cola sin azúcar yo la tomo y me parece que tiene azúcar. Así que no sé si estarán haciendo dulce para diabéticos. Si saben, déjenoslo saber ahí en los comentarios para ver qué le llevo a esos viejos que les encanta el dulce. Y a veces quiero llevarle cositas ricas para que ellos prueben, pero a veces digo, y quizás
esté llevando cosas que le hagan mucho daño. Todo con medida, ¿no? Claro. Es lo importante. Porque sé que, porque la abuela de Mariam es diabética, saludo Dorita, a veces también necesitan comer dulce porque el azúcar baja. Sí, sí. Es una la diabetes como que descontrola, ¿no? A veces te sube, te baja, y cuando te baja tienes que comer dulce. Entonces es importante que tengan dulce, lo que no deben abusar de él. Yo voy camino también a esa diabetes porque por ambas partes son diabetes y tengo días de ansiedad, pero mira, aquí todavía no he comido dulces. ¿No? Ni un heladito. Cuando estoy allá en Cuba es un desespero cuando estoy con mi hija y ella me inventa cositas así dulces porque es una cosa que me da un deseo comer dulce, dulce. Y le digo a ella, y cuando estoy en México, miro los dulces y no me dan por comer dulce. Yo no sé por qué allá que no hay, es que quiero. Así somos. Pero aquí tengo que probar un dulce. Así somos, cuando tenemos las cosas no. Sí. Y entonces cuando no las así tenemos se nos antoja todo. Ni modo. Bueno, entonces seguimos el camino. Claro que sí, ya. Vamos. Cansé y me lavé los pies. Listo. Pies limpios. Ahora vamos a ensuciarlos otra vez. Vean la decoración que han puesto aquí, como si estuviéramos en el Amazonas. Cocodrilo. Estamos ya enfilándonos hacia Reforma, pero vamos a pasar por el Ángel de la Independencia, claro, desde aquí ya se ve, para luego ir a la tienda de los coreanos, no me acuerdo el nombre de la tienda, bueno, hay varias, a ver si encontramos una nueva para también comparar, ¿no?, en esta otra nueva, y a ver qué novedad encontramos allí. Ya saben que hay cosas muy novedosas, por ejemplo, vi la vez que fui con Darían, ¿se acuerdan?, unos frijoles que son como redondos, como una bolita, blancos y negros, con pintica. ¿Y estaban ricos comiendo? No sé, no los compramos. Ah, los vendían crudos. Sí, los venden crudos. Vamos a ver qué valen y a lo mejor si están en un buen precio, porque todo es caro, como es traído de Corea. Pero a lo mejor. Vamos a ver. ¿Serán buenos? Y sí, valdría la pena probarlo, ¿no? Ustedes de hecho nos han pedido que mi mamá cocine, pero ahora sí comida cubana. No coreana, porque de Corea no tenemos ni la mínima idea. Bueno, allá en las donaciones que dieron cuando el ciclón nos dieron unos frijoles. Ah, ¿verdad que sí? Así chiquiticos, verdes. Pero bien chiquitito, y la gente lo hacían con gris, bueno, aquí no se hace así. Como moro y cristiano. Y un día yo lo hice potaje, ¿no? Dicen que es potaje. Y lo colé todo y tenía un gusto riquísimo. Sí, ¿verdad? Y casi nadie lo quería hacer potaje. Y yo, pero hágalo, que según los coreanos eso tiene mucha vitamina. Proteína. Y quedó de lo más sabroso. Sí, vamos a ver. Chiquitico verdes. A ver si los encontramos. Ojalá que sí. Y si nos animamos a comprarlo, si el precio nos deja. Y para que ustedes vean. Vean este super oso panda. Vean, vamos a la altura de la fuente de la Diana Cazadora. A ver si se ve. Se ve un poquito. Mi mamá ya la había visto, pero dice que con agua no. Está muy bonita. Y la Diana Cazadora, familia, lanzó una flecha. Ella es la flechadora de las estrellas del norte. Y a ver, me pongo esta lapa que tú salgas. Y si viste mi video de la flecha, sabes que la podemos encontrar del otro lado. Entre el que es el Cinépolis, creo, y el Salón Corona, algo así, ahí está, en la pared. Claro, esto es algo como creado a partir de la leyenda. No es que pusieron la flecha originalmente, porque era la intención, lo hicieron como algo chistoso, ¿no? Pero allí la pueden ir a ver si quieren. Mira quién está aquí, mira, la Victoria Alada. ¿Eh? La Victoria Alada, más conocida como el Ángel de la Independencia. Vamos para allá. Esto es velar que ya no pasen carro y correr. Bueno. Aprovechemos ahora y esperemos que no nos atropelle nada. ¡Hora de la carrerita! Nos faltaba dar una carrerita, caballero. Y vean, ahora vean, para que de fondo tengamos ahí al Ángel de la Independencia. Ah, mira, y hay una manifestación que viene para acá. Mi mamá diciendo que primera vez que viene al Ángel y no hay manifestación. Y resulta que enfrente, vean. Vean, no sé contra qué o por qué.
Tampoco hay mucha gente, ¿no? Normalmente cuando hay manifestaciones cierran también aquí con unos paravanes plásticos para cuidar los monumentos porque atentan contra los monumentos, les hacen daño. Pero la línea lo marca, Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, Escuela Normal Rural Mazamalca. Seguiré sembrando rebeldía hasta que nos dé libertad. Ah, oye, oye, es una marcha de estudiantes campesinos. La vida en ocasiones duele tanto que crees no poder soportarla. Se vuelve pesada, una carga que aplasta. Se vuelve oscura. El punto en el que todo comienza a cambiar es ese cuando alientas al pequeño rayo de luz que llamamos esperanza. Y ahora estamos como que medio perdidos aquí, tratando de ubicar la tienda coreana. Yo creo que es por esta calle. Vamos a doblar aquí a la derecha. Pero nada, en estos próximos días mi mamá sí va a estar probando los tacos. Ella vio a Mariet, mi suegra, el día que fue a los tacos de canasta, así que quiere ir también allí, hay que llevarla. Y también otros tacos, gorditas, a ver cuánto aguanta su estómago. Ella tiene que probar todo eso. Sí, pero no en un día, recuerda, poquito a poco, porque si no la tensión se me eleva. A mí que de hecho la altura aquí en México me sube la presión. Ah, cierto. Así que poco a poco. Sí, poco a poco, poco a poco. Los tacos de canasta no los he probado. Bueno, y me digo que estamos entrando ya en la zona porque veo aquí, vean, frutas y legumbres coreanas, un restaurante coreano. Así que si memoria no falla, ha de ser por aquí, probablemente en esta misma cuadra. No, este no es coreano. A ver, yo creo que era aquí. Hannah Mart, exacto. Es aquí, pásate. Una tiendita coreana. Esto nunca lo he visto allá, ¿verdad? ¿Tú lo has visto? Y esto, bueno, ya está. Arroz, miren eso. Arroz negro dulce. Pero eso no será natural, ¿verdad? Mira este. Chispas, pero esto es normal. ¿Arroz también? Arroz negro. Mira este que blanquito es, ¿eh? Estos son los arroces que ellos hacen así en pelota, ¿no? A veces. Como venden cosas. Cosas aquí que uno no conoce. Bueno, esto es maíz, tostado, soya, pero lo del arroz sí me dejó loco. Mira, parece una calabaza. Ese, ¿cómo se llama? Jengibre. Ah, mira el frijol que te decía. Parece chicharrón. Este. Es frijol negro, pero mira que es una bolita. Sí. Porque son cosas, tú sabes, exclusivas. De allá de Corea. Mira los picantes de allá. ¿Viste estos pepinos? Mangos. ¿Qué te parece lo que vas viendo? Es como otro mundo, ¿no? Porque sí, la cultura mexicana es muy variada, pero como que aquí hay cosas un poco exóticas. No, eso dice que es de arroz, rice. Es como un bacalao, ¿no? Un pescado seco. Y aquí en este es donde está el nabo. ¿Eso qué será? Parece tipo una mata de pepino o algo de eso. Con una de cosas que no se uno conoce. Amigos, y bueno, por fin entramos a la tienda coreana, ya vieron. Ya vamos de salida. Los precios son caritos, pero son cosas como muy exóticas, traídas de Corea, marcas coreanas, etc. Miren lo único que compramos, a ver, enseña. Un paquete de arroz negro. Black rice, arroz negro. Me llamó la atención porque ellos preparan muchas cosas, ¿no? Le preguntamos a una muchacha china, bueno, coreana, china, coreana. Dice que es natural, es lo más interesante del caso, o sea, no tiene ningún añadido o nada artificial, es totalmente natural. Entonces, por estos días mi mamá lo tiene que cocinar para que ustedes vean. Dice él que se lava varias veces. Sí, que hay que trillarlo, escogerlo, ¿no? Se lava varias veces y se hace normal. Vamos a probar a ver. Primera vez. De hecho, no sabía ni que existía algo así. Un arroz negro, primera vez. Sí, porque que veo tal cosa. Ni en la serie las he visto yo en negro, sí. Así que vamos a ver qué tal queda. Sí.
Vegan Family, La Esperanza, una panadería de las más conocidas en México. Venden muy rico pan aquí, de todo lo que no te imaginas. Mira esto nada más. Mira esta variedad de pan, mira esto. Con nueces. Y vale 25 pesos. Pero es dulce. Sí. Una tierta. Está rico. A ver, agárrate una charola, vamos a llevar algunos panes. Una charola es una bandeja. ¿Está aquí? Aquí, mira. Ajá, exacto. Y unas tenazas. Vente, entonces ven. Vamos a llevar uno de estos. Este no está relleno de nada. Este no viene relleno de nada. Tiene nuez por fuera. Mira estos de fruta, ¿quieres alguno? No, vamos a mirar todo, mira, lo mejor hay. Es que eso se va a destruir de aquí a la casa. Las donas. Okay. ¿Te gustan las donas? Un día tú me llevaste, no era completa, sí. Mira estos panes. Me gusta el pan instalado. Estos, no sé, estos, no sé si tienen pasas. Mira estas. Estas son unas roscas grandotas. Son roscas. No se me hace que está tan cara. Está bueno. Pero eso, a mí me gusta más como mojadito. No se ven tan secas, la verdad que no. Mira todos estos dulces aquí. ¿Quién te viera allá en Cuba con todos estos dulces? Aquí se llaman rosca. Aquí no ves el centro, pero es como una rosquita, una rosca grande. Rosca de Coffee Toffee. Esta verde, ¿qué es? ¿Cuál es la que te gusta? Este es de rompope, de crema de bien. ¿Y esto que le echan arriba? Alguna. A ver, ¿esa negra de qué? Esta negra, de chocolate. ¿Te gusta de chocolate? Estaba viendo ayer un video. ¿Algo de café? Sí, y estaba dando receta con café. Sí, yo creo que sí, porque se ven suaves. Se ven ricos. Sándwiches. Dice pan pesto con ensalada de pollo. Croissant con pechuga de pavo. Mira este. Ensalada de pollo. Este se ve rico. Este. Me gusta este. Con sirloin. Mira estos dulcecitos de coco. Mira. Me encanta el coco. Y mira los helados acá, mira esto. Helados de galletica Oreo como las que compramos el otro día. ¿Cuánto sabor, eh? A volverse loco. Estos, bueno, estos de arriba sí se ve que tienen un relleno. Ay, agarra de eso. Eso les va a gustar a Marian. Jamón y queso. A ver, uno para cada uno. Agarra cuatro. Para que le des uno a Becky. Y entonces mira aquí las gelatinas. Los pasteles. Arco iris. Mira, tiene fresa, uva. No sé si es mango, durazno. Este tiene chocolate. Este, nueces. ¿De cuál te gusta? No, es una de leche. De mosca. Pegado. Un flancito para ti. Ah, de al lado. Están todos pegados. Y mira esto, no lo había visto. Dice que es ensalada de manzana. Ah, porque es como una manzana metida como en un yogur o algo así.
¿Le gusta? ¿Te imaginas a tu hijita Dayana que le gusta el dulce? Y a mi papá. Esa cantidad de dulce. Ay, niño, voy a cogerme un bolillo de sal de eso. Sí, el que tú quieras. ¿Y estos palitos qué son? No, no parece. Estos son teleras, que se llaman teleras. Esos son buenos también. Para el desayuno, eso, para comer por la tarde. Lleva algunos. Amigos, y vamos saliendo de La Esperanza. Miren esto. Tenemos mucha esperanza de que nos vamos a deleitar comiéndonos este rico cake, este rico pastel. Y además en mi mochila llevo algunos panes para Marian y para probar ahí en la casa. Mi mamá sobre todo, que no, bueno, ha quedado asombrada con toda la variedad de lo que ha visto aquí. Ah, sí. Realmente. En fin. Quisiera probar de todo. Y llevar a la familia allá, pero bueno, es difícil. Entonces amigos, nada, llegamos al final del video, ya nos vamos. Marian está malita, la está agarrando la gripa y no se siente bien, así que vamos corriendo para allá. Estamos aquí a la altura del Metro Sevilla. Nos vamos. Recuerda que si el video te gustó, puedes compartirlo, darle un like, etcétera. Muchos besitos a la pantalla de tu teléfono. Y pues nos vemos dentro de unos días en otro próximo video. A ver, despídase. Chao. Ya, así, así en seco. Bueno, nos veremos pronto. ¿No le vas a dar un pedacito de pastel? Sí, cuando lleguemos a la casa lo comparto. Órale. Nos vemos luego. Chao. En otra aventura. Bye, bye.